Bueno, aquí estamos, así somos y así seguimos, felicitando a todos los que están con nosotros a esta hora de la tarde. Felicidades, ¿por qué? Porque escogen lo mejor de la radio, que es Sin Filtro Radio Show. Aquí está el equipo completo, estamos contentos y felices. Quiero a mis amigos del panel hacerle una pregunta, sobre todo a las mujeres, a Yelida y Amelia. Eso es chicle, funny, es bonito, es feo. ¿Cómo considera una mujer que un hombre le cocine? ¿Bonito? ¿Es bonito? Súbeme claro. ¿Por qué? Eso como romántico, como chulo. Porque eso no es cursi, ridículo. No, eso no es ningún cursi, ningún ridículo. Para mí es un placer aquella mujer que pueda tener un hombre que le pueda cocinar. Que le cocine de vez en cuando. Claro está, no todos los días. De vez pero en cuando, no es que un locrio. No. De vez en cuando le hago una cenita, un almuerzo, claro. Es que no solo debe ser la mujer. Oh. Eso es bonito. Eso es lindo, ver un hombre cocinándole. Ok. Y que sepa cocinar también. No, claro, sobre todo. Sí, porque el tipo se faja a cocinar, pero no pega una. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Y tiene que comérsela toda? ¿Qué hacemos? A la comida. Y la idea, ¿cómo usted considera ese acto? Bueno, depende. Ay. Si el tipo se lo merece. Porque hay unos tipos, hay unos tigres que salen de, se van para la calle y no te dejan un peso. Y quieren volver. ¿Si ese merece qué? Vamos si a ver. Si ese merece que tú le cocines. No, es sí, él, yo mi en amor. Este blog estoy preguntando que si es bonito para una mujer que el hombre le cocine. Respóndeme ahora esa. Que si es bonito. Yo te dije que dependía. Ajá, ok. ¿Por va qué? A depender. ¿Por qué? Porque hay hombres que no se merece que le cocinen. Pero, Dios está bien, mío. Entonces ahora yo déjame yo tirar una cosa. Apagándole el sonido a los demás showcitos de la tarde. Sin filtro. Radio Show. Déjenlo ahí mismo, edición. Deje todo exactamente así, por favor. Yelida, pregunto. Dime. ¿Es bonito que un hombre le cocine a su pareja? A un hombre sí, claro. No, que yo soy rock izquierda con eso, ¿eh? Okay, sí, es un hombre, claro, eso es un detalle muy, muy. Ajá. Eso dice mucho. Hay hombres que cocinan muy bueno. Ajá. Eso es un detalle a la mujer. Y déjame decirte que eso no es solamente de la mujer. El hombre también no se ve mal. Pero cocina. ¿Eso debe ser siempre o en ocasiones? En ocasiones, no siempre. Eso de estar cocinando como que se está perdiendo. Los domingos, un día especial, una noche que la mujer llegue cansada de su trabajo. Y comidas específicas. No dije que venga a hacer de que sopa. No, si el tipo no puede hacer tiene un sancocho ni un mondongo. Tiene que hacer cositas puntuales. ¿Cómo cuáles? Bueno, puede ser una pasta con camarones. ¿Pasta? Si hay. Sí, yo puedo. Si no hay. Cualquier restaurante es eso. Un locrio de salami resuelve. ¿Locrio de salami? Sí, pero si eso no es bonito. Hay. Bueno, el gesto. ¿Y la gente come eso, locrio de salami? Oye. Coño, Robert, pero tú eres el final. Robert, tú comes esta fritura. Entre hijos, tripita. Mariachi, ¿por qué un hombre le cocina a una mujer? Antes de eso, quiero darle la gracia a aquellos que no se bañan. Hoy completo 12 días sin bañarme, me acabé de bañar acá y no huelo feo. No me da grajo, no me da nada. Eso significa que mi nivel de desintoxicación de mi cuerpo está perfecto. ¿Que no huele feo, dice él? ¿No huelo feo? ¿Tú me dijiste? Está uno al lado del otro. ¿Quisiera para oler bonito, entonces? Pues yo te pregunté y tú me dijiste, no, hermano, todo bien. Claro, porque no te vas a sentir mal, porque tú hueles a rayos. Tienes que decirme la verdad. Mira, Robert. Fingidor. Un hombre cocinarle a su pareja. Yo tengo un truco ahí que yo amarro a las mujeres. ¿Cocinando? Mira el preámbulo mío. Tú llegas a mi casa, te pongo una camisa blanca a tres cuartos, de la que me queda mami, tienes que quitarte la ropa. Pero es quitártela. ¿Por qué? Y tú vas muy rápido. No, es por el olor. Se va a hacer una comida vaina aquí bacana, te voy a cocinar. Tú sienta a la mujer frente a la estufa, ahí. Una estufa, por favor, que esté higiénica, postrable sobre todo. Sí. La sienta en una silla. Ya la mujer está en panty. Con la tú la sientas, claro, como una niñita. Para que vea. Vamos a ver. Ok, la sienta. Siéntate ahí. La orilla. Una copa de vino. Huépete ahí. Llama a tres gente, llama al colmado. Tráeme esto, tráeme aquello, ok. Y le prepara un locrio de chicharrón. El diablo. Con ellos. Pero antes del locrio de chicharrón, tú la preparas para que ella vea que tú eres fino. ¿El locrio de chicharrón pega con vino? Pues claro. No, yo pasa a ver. En mi casa eso es lo que hay. Si tú vas a decir en mi casa, vete para la tuya. Está bien, pues sigue. Okay. Entonces... Tú te preparas, antes de eso, tú le preparas una burrata. Rúcula o a mi estilo. Yo soy el rey de la burrata. Sí, sí, mami, suena bien yo, ahí. Yo soy italiano, esto es lo que hay. Ella no le va a gustar. La mujer va a tener una camisa tres cuartos del hombre, que le queda un poquito grande. No, ¿el hombre qué va a tener? No, yo tengo un ¿cómo se llama? Un mandil. Enterizo. Un enterizo. Ajá. ¿Qué enterizo? ¿Qué se llama? No, enterizo. Mandil. Ah, el mandil, sí. Un mandil que se me ve en la nalga. Sin pantaloncillo. La dos popis se me ve sin pantaloncillo. ¿Y si se va? Sutilmente no, porque la vaina está grande. Ajá. Es la nalguita, para que ella te vea cese así. Ay, Dios. Pero tú nunca hablas de
eso ni habla de que va a pasar algo ahí después de ese locro de Chicharito. ¿Me entiendes? ¿Y si este Ara? No, Ara, no, ¿qué no, pasa? No, porque el destino es que va a decir lo que diga. Ah, perfecto. Seguimos, me está gustando. Entonces, ya la mujer tiene 4 copas de vino. Ajá. No le hable de Chime, ni le hable de Karol G, ni de Yailino. Vete, le háblale, búscale conversación que tú le funde el cerebro. Rusia, Ucrania. Dime otra comida, que no sea locro, que no me convences. Otra comida que tú le puedes hacer, lenteja, una lenteja a mi estilo de mamá. Cuando tú le hablas de mamá a una mujer. Eso se toma un tiempo. No, ya. Ablanda una lenteja, eso se toma un tiempo. No, ya están ready, yo tengo un truco. La lenteja de mamá, cuando tú le hablas de la lenteja de mamá, dije, como mami me la prepara, eso le rompe el corazón. Si tú eres tipo virado total, oye, ¿locrio o lenteja? Sí, no, porque pero no puede ser un corte de carne, no, porque, un salmón. No, porque ya no da para corte de carne todavía. ¡Oh! Oye, que ves si eso se va a cuajar y no se va a cuajar. Pero venga. Para tú darle 8 onzas de proteína a una mujer, no. Hay que ver si eso se va a cuajar. Un fresco. No, pero tener un fresco. Hay que ver si eso va más para allá. 8 onzas de proteína, que es un corte regular de churraco. Ajá. O un filet miñón, una mujer. No. Según tú, ¿qué debe de hacer una mujer para merecer un pedazo de carne tuya? Comerse toda esa comida. Dije, ay, qué rica, nunca he comido un locro como este. Y repetí. María. Sí, porque ese otro, hay que comérsela. No, porque a todas desde el tipo se esmera. Ay, y que la tipa no se la coma, eso es para que tú te mates. Mira. Estoy muy llena. No, mamón, aquí suelta todo. Por eso yo comí antes de salir. José Ángel, eso es un recurso del hombre de cocinarle a la mujer. ¿O no? Mira, todos lo hacen. No todo hombre lo hace. No todo hombre, obviamente, le cocina, porque aquí no todo hombre sabe cocinar. ¡Ay! Ahora, es un plus para el hombre que sabe de cocina. Y no cocinar cualquier cosita de que un arroz acochado. Sí, no, ¿qué es eso? Apatado. No. Un arroz apatado. De que el hombre te cocine, que te sazone bien un chivo. Que te haga un mordo de guandule. No. Claro que sí. Pero un chivo. Chivo, mi amor. Que lo envenene con ese ron. Y que la ponga con hambre. No con hambre, pero... Ah, por eso los maridos tuyos no te duran. Moro con chivo. Moro con una chivo. Cena romántica. Lenteja con locrio de chicharrón. Moro con chivo. Pero yeah. Un moro con chivo. Y atrás un trago de ron del que sea, que te guste a ti. Óyeme, exquisito. Que ese hombre te sepa cocinar un chivo. Porque no todo el mundo sabe cocinar chivo. Todo el mundo y que te lleva miau. No, todo el mundo sabe. Dios, por eso que los maridos no le duran a él, que le llega con hambre a los tigres. Ah, no. Que me dieron un truco que supuestamente el chivo, la carne de chivo, hay que lavarla en café. Hay que saber en la café. No todo el mundo sabe hacer chivo. Que el tema del chivo es el siguiente. Uh-huh. El chivo, cuando viene el proceso que lo matan y eso, no se puede asustar. Si el carnicero no es muy, muy técnico, los miau del chivo dañan la carne. No. De la vejiga del chivo. Pero te estoy diciendo lo que me explicaron. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si esa carne de chivo se debe lavar en café. Entonces se le va como el bajito a miau. Robert Sánchez. Si la carne de chivo no sabe a miau de chivo, yo no me la como. Porque no tiene sentido. Robert Sánchez. No. Me como yo un pollo. No es que, óyeme, difiero de ti. No es que sabe a miau. Claro que sí. Es que hay una descomposición hormonal producida. Ay, me gusta. Descomposición hormonal. Es un disparate, pero me gusta, dale. Producida porque el infarto que le da al animal cuando sabe que está en un proceso que lo van a linchar, a matar. Ajá. Entonces, hormonalmente... Ah, que entra en presión. Claro, y manda la hormona. Y la carne se contrae. Claro. Por eso los grandes cortes de carne, Ay. Llevan un proceso de esos animales, vacuno ahí, le pasan la mano, le ponen música. Dicen, mira, yo te voy a matar. Sí, le pasan la mano. Sí, es verdad. No lo pueden asustar. El que sabe de carne fina sabe... De corte, ¿sabe cómo es el proceso? Mira, me escribió un oyente el otro día de Miami para decirme, para corregirme unas cuantas cosas con relación al restaurante que tú dijiste, Kick on the River. Kick on the River, ajá. que con $200 comen 20 gente ahí. ¿Quién? Y que ahí venden platos del día. No, pues ya no he caído ahí en la fonda. Mariachi. Me escribieron para eso. Es que Mariachi actúa como que estamos en el tiempo de antes. No, hay. Ok, reserva ahora. Vamos para allá ahora. Dile que vamos para allá ahora. Reserva. Mira, ahí por aquí. Oye, Tommy Reto. Reserva, vámonos para allá. Tommy, dijiste que eran $3,000. No tengo que reservar nada. Va por una cabaña si tú quieres, pero mañana no. Tommy, el cocinarle a su pareja, ¿es un recurso válido? Sí, por supuesto. ¿Sabes que yo me sorprendí? Porque este dio su opinión bárbara. O sea, nada romántico, nada que ver. Yo dije, bueno, José Ángel va a ser más fino. Porque sí, más peor que él. No, porque moro con chivo. Una vulgaridad total. No. ¿Y quién te le cocina? No, ¿quién te le cocina? Yo espero que él le caviar ahora. Yo espero que él va a dar caviar ahora. No. Yo voy a hablar de mi opinión de lo que Robert está preguntando. Vamos a ver, Tommy. A mí, yo siendo gay incluso, me parece muy sexy cuando una mujer se pone una camisa de un hombre. Es súper sexy. O sea,
eso es bellísimo. Una camisa de guardia. Yo creo que es lo mismo cuando un hombre le cocina a una mujer, lo que sea que le cocine, no importa. Pero si le cocina a esa mujer, eso es lo más sexy que tú te puedas imaginar. Míralo ahí, yo soy el sexy. Lo que sea, no importa, no importa. Yo hablé de ustedes porque fueron como igualitas las dos. No, pero que es verdad. Bueno, que a mí me gusta el moro, a mí me gusta el chivo. Ah, pero, o sea, si eso es lo que le gusta, le gusta. ¿Sabes el tiempo que dura hacer chivo? A ti te cocina un buga. Por eso Dios mío, Padre Santo. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno. ¿A ti nunca te han cocinado, José? No, a mí me cocinan. Con los más que he tenido, me han cocinado porque yo lo busco que sepan cocinar, claro. ¿Tú lo que me hagan domplines, claro. Pero la única vez que yo vi a Amelia. Dos trompetitas allí, yo mataba a José. Yo vi a Amelia. Cállate, joven. Los dos peleando por esta. Opinión de. Adelante, Tommy. ¿Qué fue? Ah, que la única vez que yo vi a Amelia de una forma sexy, porque yo a Amelia la veo como una mujer normal. Los hombres la veo otra cosa, yo la veo normal. Sí. La única vez que yo vi a Amelia sexy fue una vez que salió con una camisa blanca. No me acuerdo que era un video o algo. Hola. Y yo dije, o sea, se ve espectacular. O sea, cualquier hombre, cualquiera, cualquier nivel de hombre la ve, dice, aquí. Quiero. Pues tenía, o sea, una camisa más grande que yo, para que entiendan. No era mía la camisa. Y cuando levantaba así blanca. Que se le abría el botón, blanca. Eso es espectacular. Y que levantaba así la falta por aquí. Bellísima. Llévate de mí, eso es lo más sexy que es hay. Es cierto. Y tú la pones a caminar y le dices, búscame la sal. Entonces, para búscame que el hombre le consiga a la mujer, tiene que ser un concepto, básicamente, si no viven juntos, de un Airbnb. Un Airbnb, entonces la carne de chivo, para que no sepa miau, en mojarla en café. Nada de lo que se ha dicho aquí. Califica para una cena romántica. Dije, moro con chivo. Estoy de acuerdo. No creo de chicharrón. Para nada. Mencióname tres cosas. Pero tú no dijiste que era romántica la cena. No, fíjate que le cocine. Que le cocine, sí, pero de las posibilidades del hombre. Pero cuando un hombre va a cocinarle a una mujer, específicamente no va a cocinar lo que la mujer acostumbra a cocinar, que es el plato del día. Moro, arroz y nada de eso, no. Yo creo que un churrasco tres cuartos con unas papas salteadas. ¡Ey! No, pero me está convenciendo. Eso está bien. No sabes ni prender tu fácil. Me está convenciendo, me está gustando. No te equivoques conmigo, que yo sé cocinar. No me gusta, pero me defiendo. Está bien, sigue, sigue, sigue. Creo que es... Grabado el aire es, los lunes. Es algo... Yo que vine con una suerita, dije que sí. Yo se lo dije al diablo. Yo le dije al público ahorita que el aire aquí lo prende cuando uno viene en la escalera, de que hay un consumismo aquí en esta compañía. Amelia, continúa. Como ya dije, un churrasco tres cuartos con unas papas salteadas. Me gusta. Es súper fácil y práctico para un hombre prepararlo, porque solamente pone la carne, un chin de sal. Sal, pimienta. Y listo, no se complica. Ya dijeron aquí que puede ser también una pasta, pero también puede ser unos camarones... al ajillo se le puede complicar a algunos hombres, porque hay que saber la técnica para hacerlo así, pero a la criolla no falla. Uno camaroncito, una salsita roja, una cebollita, una cosita. Y ese ajo es mal estudiante, repite. Un purecito de papa, puede ser. Cositas así, cosas como suave, sutil. Hay unas cremitas. Ese ajo se queda vivo ahí. Después habla tú en modo ajo. No importa. ¿Qué no importa? Hablando en modo ajo. Te digo una cosa. Robert. El mismo sabor en ambas. Es verdad. Cuando uno está enamorado, no le importa nada esa vaina. Oye, ¿quién habla? Pues sí, entonces, Yelida, mencióname tres platos que puede el hombre hacerte a ti, convencerte, para que tú entregues. Digo, sin plato. A mí no tiene que cocinarme para yo entregar. Oh. Yo te enamora. Exacto. Pero, con dos copas. Dígame, Yelida. Mira, risotto. Ay, risotto. Esa es la que trabajaba en mañana. A mí me da una rabia. Cada vez que yo escucho la palabra risotto, señores, asopao. Eso es asopao. Señores, esa vaina es asopao. Asopao es esa vaina. Gallos madrileños. Oye, ahora. Ella está rebuscando. Gallos madrileños. Es el nombre. ¡Ey, ey! Pasó una dique fina. Oye. El primero, risotto. Sigue, sigue. Callos madrileños. Es el nombre que se le da en España al mondongo, señor. Ajá. Sigue, está bien. Menciona otro ahora. Busca uno más raro. Gambas envueltas en coco. Muy cara. Pero las gambas son los camarones, da tu caco. Pero gambas envueltas. Tú sabes que no falla. Una langosta a la parrilla. ¿Qué? Una langostina a la parrilla. Pasta blanca, espagueti. Señores, pasta. Con pechuga adentro. Un pica pollo chino. Ya le hice uno y se acabó el asunto. Ay, qué rico. El de lo mismo. Ay, yo te dejo cualquier plato por eso. Un pica pollo. Ay, con cachú. El final. Interactuamos con el público. Tenemos... opinión Le voy inmediatamente para la calle. Buenas tardes, Robert, y buenas tardes para todo el elenco. Robert, primeramente para felicitar a Tommy. Después de lo que él dijo en Esto No Es Radio, señores, mire,
Tommy se ganó mi respeto a 100%. Con respecto a la cocina, yo soy el chef de mi casa, yo soy el condom blue, yo soy el que hago de todo, yo soy el que hago mofongo, sancocho, locrio, moro, patita, chivo, vaca, cerdo, lo que ustedes quieran, señores. 22 años casado y soy yo que hago la cocina en mi casa, yo. Te felicito. Yo sé que a Tommy ese tipo de temas le resulta incómodo. Yo vi la entrevista de Tommy y la parte que Tommy narró, que sé que después que la estaba narrando quería hasta devolverse. Yo no la conocía. Tenemos 3 años juntos aquí trabajando. Y hay cosas que se ven simples, que se ven los logros. Nadie sabe las piñas que se coge. Y ahí admiro mucho más a Tommy ya como persona. Pero yo lo entendí cuando él quiere devolverse. ¿Tú sabes por qué? Porque quizás sus padres no sabían el proceso. Entonces, ellos ven todo. Ellos siguen todo, los papás. Por eso tuve que ayer a explicar todo. Pero me imagino. Pero ya pasemos. ¡Más! Señores, quien oye a Yelida risotto, fulanito de tal, Yelida, habla claro, di que tú te bajas tu plato de dumpling con sardina, para no dar el nombre de la marca, que no nos están pagando. Ajá. Y también, Yelida, que tú te aplatas en un patio, ajaltate, como dice Amelia, un platazo ahí, una ánfora completa de Sanco. Pero Robert. Monólogo. Pero no, lo que pasa es que Yelida suena como que tú digas un vacuno saciado de hidrógeno. O sea, un chivito harto jobo. O sea, ella habla con su palabra Pero Robert, es que si es una cena romántica, si es una comida o comida para después ir, como dice Mariachi, al aguacateo, no puede ser arroz, por Dios, no puede ser una comida pesada. No, porque tiene que ser después de un primer aguacateo heavy. No. Hay un primer aguacateo. Lo primero que tiene que hacer es tu pareja y es con tiempo. O es un mate. No, cállate, Robert. Es cierto. Hay mujeres. O sea, pero escúcheme a mí. O sea, no es de que con mate, es tu pareja que hay tiempo. Sí, pero que se bañe después. Sabroso. Antes de cocinar. Claro. Entonces, entre el deshidrate, ahí entonces viene. Pero que se bañe antes, porque Robert Sánchez. Y seguimos. Esa mano sucia. Robert Sánchez, otra vez estoy en desacuerdo contigo. Ok. No necesariamente una mujer que tiene que ser, tener una relación para tú distinguirla. En la primera cita, ya yo estoy entregándole hasta una copia de mi tarjeta de crédito. Oye, para ver cómo es la vaina. Para probarla, para ver si esa mujer va a servir o no va a servir. Tú le dices, eso por si hay un problema. Robert Sánchez, tú le puedes cocinar a una gente que tú estés conociendo. Ven, mami, ven. Y para enamorarla. Porque recuérdate que el enamoramiento es primeramente conocerse. Ven a casa. Para que entrar que por la cocina. Oye, ¿más enamorado? Claro, para que ella vea que tú eres un hombre limpio, organizado, que esa cornilla no tan llena de partículas de arroz. ¿El qué? Las hornillas. La hornilla. Okay. No tan llena de partículas de arroz, ni hay cucarachita, ni nada. Y que eso está impecable. Ay, cuando la mujer sabe que tú eres limpio, dice, a este se lo doy yo porque tengo que darse. Y si la mujer te dice, cocíname, que yo te tengo el postre. Le cocino. ¿Cuál sería el postre, Amelia? Pico y pala le hago yo. Si ella te dice, cocíname que te tengo el postre, ¿cuál podría ser el postre? Ella, otra claro. vez. Claro. Diablo, otra vez. ¿Por qué importa? ¿Cómo que otra vez? Pues vamos a pagar el postre entonces. Coño, bro. ¿Tú sabes que administrarlo? Bueno, yo le hago unos domplines ahogado en queso. Unos domplines ahogado en queso. Ahí hago lo que dijo Mariachi, siéntateme ahí, mi niña, chequea, amasando esa harina, sudado así como le gustan a ustedes las mujeres. Pero eso que hace. Dime, una bomba que eso, no le gusta. Mi amor, ¿te ha pasado? Domplines no, ahogado en no, queso. No, pero mi amor, pero tú supiste. Mira, después señores, de esa. Hay comidas que no se pueden comer porque te quitan el deseo sexual. Mm. Una gente que se jarte un plato de domplines, hay que cortarlo. Y ahogado en queso. Y con queso. Eso gases, terrible. ¿Tú sabes qué ha pasado? No provoca gas. Tú sabes que hay comida que no van. Y esa harina se destaca. Robert, mira, ahora me llegó una idea. que me pasó a mí. Eso, hay cosas que no dan. Ajá. Yo cogí por ahí para unas casas temáticas que hay, uh-huh, que son como una burbuja. ¿Qué sí, haces ajá, para allá. Para el sitio allá. Ajá. Sí. Ese cuartico es como esta vaina, ¿no es verdad? Uh-huh. Después de un locrio de longaniza de que artesanal. Ay, no. Esa mujer y yo nos cogimos odio ahí la noche entera. Pipa, cada vez que iba a ver un intercambio. Ay, Dios, María. ¿Qué haces? La longaniza, que respetarla. ¿Eh? Señora, si tú estás en un sitio y te llega aquí una picadera caliente. Oh.
respeta la longaniza. Señores, respete la longaniza, porque después va a haber un tema. Longaniza con champaña. Ay. O longaniza con cerveza. Ay. Cuando esa longaniza entra, que esa champaña llega. Mira, ¿tú sabes qué? A decirle, ¿tú qué tú buscas aquí? Es para afuera. Y no se lleven el lenguaje longaniza. Y no se lleven de una longaniza artesanal. Es la misma longaniza. Es la misma vaina. De que tú la longaniza artesanal. De que entonces tú te hartas de esa. Eso fue lo que le pasó a ella. Si el que creó la champaña se da cuenta que tú la estás mezclando con longaniza, te da una galleta. Oh. Oye, ¿qué pasa? Las mujeres se hartan de su champaña. Uh-huh. Ya están borrachas. Lo que hay una pica longa, una vaina. Se meten eso. Manita, si, yo te, lo metiste, he hecho. Si te metiste a longaniza. Yo lo he hecho. Yo he salido de la discoteca. Después de romper la discoteca, mi amor, champaña viene y champaña van. He salido desde la discoteca y lo primero que hay es una cosa de fritura y ahí yo me paro a comerme mi orejita, ay, mi tripita. Ay, el final. La gente come de que morcilla. Mira, ay, qué rico, con un poco de limón. Yo estaba en un party la última vez que estaba en San Pedro. La gente come eso, morcilla. Eso es sangre quemada. Eso es sangre, sí. Robert, es sangre, la última vez que, no estaba en, que estaba en San Pedro. La gente come eso. Sí. En San Pedro de Macorís. Andaba con José Ángel, se armó hasta el party. Sí. Esa mujer nunca la bloqueé y le puse una querella. A las 4:30 a.m. apareció un quesero con un salamito morado así. Esa mujer se perdió moca, porque ese salami tiene dientes en la calle con moca y moca. Hey, yo bloqueé a esa mujer. Tiene un privi. Se me metió un salamito de eso. Lo cortaron así, ese tamaño. Y ella lo que bebe es pequeña. Esa cerveza entró que habló con ese salami. Se llama huevo de todo. Ella me hablaba. Perdón. Antes de ella ligar el salami con la cerveza, ¿cómo ella hablaba antes? Hola, mi amor. Todo bien. Ok. Cuando el salami, entró, que la cerveza llegó, ¿en qué idioma hablaba ella? El show.